Los saludamos, amigas y amigos de Canal UCR, este medio televisivo universitario que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país, y en esta ocasión vamos a conversar con un amigo de este programa, con don Danilo Montero, y decía sobre un tema que no desvela don Danilo, sino que es un tema al cual él le ha dedicado atención, trabajo, energía, y que se llama microfinanzas. Nos contará de eso y de otras cosas una vez que el canal nos invite a hacerlo. Regresamos. Los saludamos, amigas y amigos de Canal UCR, este medio televisivo universitario que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país, y en esta ocasión vamos a conversar con un amigo de este programa, con don Danilo Montero, y decía sobre un tema que no desvela don Danilo, sino que es un tema al cual él le ha dedicado atención, trabajo, energía, y que se llama microfinanzas. Nos contará de eso y de otras cosas una vez que el canal nos invite a hacerlo. Regresamos. Continuamos, amigas y amigos, y ya lo habíamos anunciado, con don Danilo Montero, quien nos conversará sobre el tema de microfinanzas. Y tal vez la pregunta natural, don Danilo, es: ¿y qué es eso de microfinanzas? Buenas tardes, Juan. No, noches, días y etcétera. Bueno, sí, a la hora que la gente lo quiera disfrutar este programa. En realidad, las microfinanzas son como un segmento de las finanzas que están dirigidas a proveer servicios financieros a los sectores que normalmente no tienen acceso a los servicios financieros regulados, a los bancos, las financieras, puestos de bolsa, porque son personas, por diversas razones, que no cumplen los requisitos. Son indocumentados, son personas que no tienen un negocio formal, no tienen capacidad para alcanzar los niveles mínimos de operación, y entonces, por eso, cuando se habla de microfinanzas, normalmente se habla de inclusión financiera. Inclusión financiera, y tal vez déjeme usar un ejemplo que uso yo con mis estudiantes. Sentamos metafóricamente adelante, porque a los estudiantes dejan las sillas de adelante vacías. Sentamos a una mujer jefe de familia que no terminó la primaria, y entonces cuando tenemos que poner a esa mujer a hacer algo, decimos que en las tardes, en la misma cocina que cocinó el almuerzo, cocina empanadas y las vende. Bueno, ¿qué institución formal le daría crédito a esa mujer? Institución formal normalmente no encontrás. No puede ser que tenga acceso al sistema financiero, a una cuenta de ahorro. Y Costa Rica en eso creo que se ha hecho un avance importante, sobre todo con la banca estatal. Pero cuando puedes ver hacia abajo, hacia el norte, hacia el sur. Esta mujer no puede ahorrar.
digamos que no puede ahorrar, pero sí maneja un cierto flujo de caja. Ah, es que le ponemos como 5 hijos para que no, no pueda ahorrar. Claro, pero digamos que sí tiene necesidad de administrar un flujo de caja. Cuando eso. Termina de vender al final de la tarde o al final de la semana las 1,000 empanadas que hizo, le queda un flujo de caja que va a tener que ocuparlo el resto de la semana para comprar, ya no harina porque tal vez compró suficiente, pero sí va a tener que comprar un poco de aceite que le faltó, va a tener que separar una plata para uno de los 5 hijos que le estás poniendo y hay que pagar energía eléctrica o el gas que ocupa para las empanadas. Entonces, si bien es cierto, puede ser que no ahorre y no tenga capacidad de ahorro, sí tiene que administrar un flujo de caja. Eso. Y entonces, ahí hay, se ha creado toda una teoría que mucho la desarrolló un común amigo nuestro, tuyo y mío, costarricense en Ohio State, Claudio González. Maestro mío. Maestro cuando, mío también, tengo el honor de compartir ese gusto. Cuando tenía la misma mosca que sigue teniendo ahora, correcto. Pero... y el mismo entusiasmo con que habla de temas, pero Bolivia no estaba en su mira. Es correcto, es correcto. Cuando don Claudio nos habla de que en realidad estas personas en algún momento puede ser que tengan capacidad para ahorrar, pero inicialmente sí que tienen una necesidad de administrar su flujo de caja. Uh-huh. Y entonces, por poquito que sea, y entonces no llegan a los mínimos que están, que tienen establecidos normalmente las entidades reguladas y por lo tanto son personas o condenadas a manejarlo todo en efectivo o con los riesgos inherentes a manejar efectivo o hacer un uso poco eficiente de esos excesos de dinero que son mucho para ellos, ¿verdad? Y posiblemente es lo que te sobra a vos en el bolsillo cada semana, ¿verdad? Pero para ellos es todo el capital con que cuentan para operar. Entonces, las microfinanzas han creado todo un cuerpo de pensamiento agrupado en eso que se llama inclusión financiera, de cómo las microfinanzas se tienen que organizar para poderle llegar a esos sectores. Y eso se hace a través, normalmente, de instituciones especializadas en microfinanzas. En Costa Rica no tenemos instituciones del grado de desarrollo que uno ve en México, que en Colombia, Bolivia, lo acabas de mencionar, en Perú. Casi que se habla que en Latinoamérica... Bangladesh, para usar el caso de Yunus, más del que se ha escrito más, pero Bangladesh queda muy lejos de Centroamérica de y de nuestro contexto. Bueno, te digo que hasta hace poco, por lo menos había la estadística, que 2 países habían tenido serias dificultades para implementar microfinanzas en Latinoamérica, Argentina y Costa Rica. No es que nos parezcamos, aunque a veces algunos dicen que nos parecemos, ¿verdad? Pero básicamente... Y en general es peyorativo el sentido en que dicen que nos parecemos. Sí, absolutamente, ¿verdad? El tema ahí un poco es que Costa Rica ha tenido un desarrollo del sistema financiero muy muy peculiar, ¿verdad? Con una banca estatal que ha hecho una labor muy, muy buena desde el punto de vista de acercar cierta gama de servicios financieros a sectores que la banca privada le resulta muy costoso o en algunos países no ha tenido interés. Uh-huh. Pero estos sectores sí han tenido problemas para poder acceder al crédito y esa es la gran debilidad y es donde el microcrédito se ha constituido un arma poderosísima en estos países como un componente de las microfinanzas. Pero no solo eso, incluye las microfinanzas. Aparte del microcrédito, tenés micros ahorros, microseguros y micropensiones, porque esta gente envejece y necesita algún tipo de apoyo. Te mencionaba que tengo el honor de participar en una junta directiva en Nicaragua, en la principal financiera regulada en Nicaragua, y para uno como costarricense que ha visto las microfinanzas un poco más como de una perspectiva casi más académica, más como una curiosidad intelectual, como para hacerle caso a don Claudio, en Nicaragua uno ve las microfinanzas de cerca, de primera mano, y el ejercicio es bien interesante, bien interesante. Una de las preguntas que podría surgir es aquellos países que tienen población migrante, están asociados con remesas y posiblemente ese es el capital social más importante porque es dinero que llega a los grupos que de otra manera no les llegaría el dinero. Pregunta,
Ustedes cuando en esa institución miran el tema, sienten a las remesas como un acompañante, las sienten como un rival que atiende a los potenciales clientes, o cómo miran desde esa, sentado en la silla, no en esta que está sentado ahora, sino en la silla, me imagino que en Managua, donde se come tan rico, por cierto. Por cierto. ¿Cómo miran el tema? Un poco de todo lo que acabas de mencionar. Nicaragua es un receptor de remesas muy importante. Pero perdón, tal vez, déjame decir, abonarle algo a eso. Tienen las remesas que vienen del norte, que llegan a la gente de clase media y para arriba, y tienen las remesas que vienen del sur, que llegan a la gente que tiene dificultades. Más en la base, claro. Por eso lo iba a enfocar desde las dos perspectivas. La generación de remesas para Nicaragua en particular es uno de los rubros, desde luego, más importantes de actividad económica. Y eso permea, esos recursos van permeando, lo sabes, como economista, ahora va permeando al resto de la economía. Las microfinanzas han generado una serie de estudios. Uno de ellos, de los más útiles, es uno que dio lugar a un libro que se ha editado ya varias veces, que se llama Las finanzas de los pobres. Y es un poco cómo son las finanzas de gente que vive con $2-3 diarios. Que uno se imaginaría que, bueno, es que puede uno hacer con $2-3 diarios. Bueno, hay gente, acabas de mencionar un ejemplo, Bangladesh, en África en general, hay varios países en donde es muy frecuente que lo normal, que encontré comunidades amplísimas que viven con $2-3. Y sin embargo, los estudios lo que demuestran es que son usuarios más intensivos que vos y que yo de los servicios financieros. Informales, eso sí, informales. Claro. Tienen sus propios esquemas de ahorro, sus propios esquemas de custodia, sus propios esquemas de financiamiento, sus propios esquemas de seguros, nada más que desde una perspectiva más rústica, ¿verdad? Y entonces, en Nicaragua lo que se ha hecho es precisamente atender a estos sectores con instrumentos similares a los que uno ve en una entidad bancaria convencional, pero diseñados para poder acceder a esos grupos, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, el formato del oficial que visita al cliente es un formato diferente, ¿verdad? No va así también presentado como vos, con saco y corbata, primero porque esos calores de Nicaragua no te serviría, y además la dinámica es tremendamente intensa. El oficial tiene que atender en promedio una cartera de unos 300 clientes muy chiquitos, y cuando el oficial atiende clientes, por ejemplo, en el mercado de Oriente, ahí tiene que visitar una cantidad inmensa de clientes. De manera que entonces la dinámica es totalmente diferente, y ahora tal vez puedo entrar a detallarte un poco más cómo es esa dinámica de cómo se le llega a esos clientes. Pero entonces las remesas son una de las tantas facetas. No es necesariamente ni rival ni competencia, es un elemento más a tomar en cuenta. Y algunos países han hecho un uso muy inteligente de las remesas por las condiciones económicas del país. Tal vez este es un buen punto para invitar al canal a que nos invite a regresar una vez que lo tenga concluido el segmento de pequeñas noticias intermedias. Estábamos, amigas y amigos, escuchando cómo los pobres acceden a los servicios financieros, como decía don Danilo Montero, no en los canales formales, pero los usan más que él, que no está con corbata, y yo, que estoy con corbata, y que, créannoslos, ninguno de los dos somos pobres, pero usamos menos los servicios financieros, y esa es una llamada muy interesante. Y enriquece esta experiencia de inclusión, porque el tema de inclusión
es fundamental cuando podamos incluir a más y más gente en las cosas de progreso de la sociedad, estamos viviendo un mejor país, o está Nicaragua viviendo un mejor contexto, o están los países de África dando más oportunidades a su población, y este es un ganar-ganar. ¿No es cierto, don Danilo? Así es, y eso me, y ahora me recuerdas un poco lo que don Claudio nuevamente nos ha mencionado desde hace 30 años, en cuanto que uno podría preguntarse, ¿y por qué preocuparse por que los pobres tengan servicios financieros? Y es que en realidad ha quedado demostrado que el acceso a herramientas financieras permite una mejor asignación de los recursos, de los tuyos, de los míos, de la colectividad, de la sociedad en general. Y entonces, el hecho de que esos servicios se puedan prestar a través de organizaciones, de empresas reguladas, permite precisar aún más las características o las condiciones de calidad que esos servicios han de prestar. En el caso de la financiera en la que participo en Nicaragua, que es una financiera de una trayectoria muy significativa, de más de 25 años, estamos hablando de una entidad que tuvo o que tiene una vocación con la agricultura. Entonces, buena parte de la cartera de crédito que se da es al sector agrícola, agropecuario, y entonces es una típica institución que financia 5 vaquitas a una señora, como puede ser que le financiamos también un hato de 20, 25 novillos a un empresario, le financiamos 5 manzanas, decimos allá, ¿verdad? 5 hectáreas de, uh-huh. de café allá en Matagalpa, puede ser que financiemos una hectárea, hectárea y media de plátano en Ometepe o lo que sea. Los bancos convencionales no están diseñados para poder atender ese tipo de crédito. Y entonces, esta organización que se llama Financiera FDL, que FDL significa Fondo de Desarrollo Local, desarrolló esa vocación para poder diseñar productos de tal manera que además sean ofrecidos por funcionarios diseñados, hechos uh-huh. para poderle llegar a esa clientela. En algunos casos son ingenieros agrónomos, muchos de ellos llegan en moto a las fincas porque no se puede acceder en uh-huh. vehículo, no son 4x4 los que tienen, sino que son motos. Muchos de ellos son mujeres que hacen una extraordinaria labor en el campo de poder. Qué importante llegar. La incorporación de las mujeres en la producción, en la productividad, y además dicen cosas que ustedes les... Dice que pagan mejor que los hombres, pagan las deudas y los créditos mejor que los hombres. Si es un mito o no, no importa, pero suena muy bien. Suena bien en algunas poblaciones, pareciera que eso es el caso, pero estadísticamente vos dirías que no hay prueba suficiente, ¿verdad? Okay. De que eso es así. Pero lo cierto es que sí son más prudentes en el uso del dinero, mm-hmm. mucho más prudentes, o digamos que los hombres somos bastante más atrevidos y responsables a lo mejor, ¿verdad?, en el uso del dinero. Te decía que entonces las mujeres que brindan estos servicios o llevan estos servicios de crédito, en el caso de Nicaragua, lo logran además identificando más allá que la sola necesidad crediticia de la unidad empresarial, sino que se ponen un poco los zapatos de la señora a la que le están financiando, 2 vacas, 25 gallinas, 2 cerdos, y comprenden además la dinámica empresa-familia, porque al final de cuentas es un solo flujo de caja, es un solo flujo de caja del cual sale el pago para el concentrado de las gallinas, el pago del suero para alimentar los cerdos, el pago de la escuela de los chiquillos o el pago de un muchacho que ya está a nivel de universitario. Las funcionarias de la financiera tienen la capacidad de entender esa dinámica que uno como funcionario bancario en realidad ni la entiende, o si la entiende no la incorpora en el modelo de trabajo, en los modelos de trabajo, en los procesos de trabajo. Las microfinanzas tienen esa característica y don Claudio nos viene mencionando de hace muchísimos años. Hay una unidad que se llama empresa familia que es indisoluble y no puedes obligar a que se separen con estados financieros por un lado, estados flujos de caja separados. No, es que son una sola cosa. El negocio paga la educación del muchacho y paga el negocio y paga en general
hasta los placeres, hasta los gustos. Si la niña cumplió 15 años, del negocio sale el financiar la fiestecita que le hacen a esa niña y se invita a los vecinos porque son parte del éxito que tiene ese negocio. De manera que entonces es una dinámica, a mí yo la encuentro tremendamente humana, retadora a uno como director. Digamos, de las primeras cosas que me planteé fue hay que visitar las sucursales. Es muy fácil desde luego llegar a Managua, bajarse un avión, tomar la sesión y regresarse al día siguiente. Me he tomado el tiempo de visitar comunidades más lejanas, además de que es lindo Nicaragua, y conocer un poco más la realidad de esa clientela, que no es la que a veces nos imaginamos desde San José, que es muy confortable, ¿verdad? Y entonces, la calidez de la gente. Esa es una, ¿verdad? Estoy seguro que en esos pueblos en los que llegas, si el tiempo te da, porque la calidez... el optimismo. Gente optimista. Ajá. Uno podría imaginarse que un país con esas temperaturas, y es gente alegre, es una gente que piensa con positivismo todos los días, todo el día lo ven. De manera que entonces uno de verdad comienza hasta identificarse en alguna medida con esta causa que hay hoy en día, de todas esas manifestaciones, de que es un pueblo que está para más todavía, ¿verdad? Y esa satisfacción a uno como director, uno la vive porque no es solo prestar para que te compres un traje o te compres un celular, que puede ser que te sirva para tu negocio, sino que es la posibilidad de ayudar a que tus hijos logren un escalón más, y entonces si vos terminaste secundaria, que ellos puedan ir a la universidad, que si pueden ir a la universidad, lograr una carrera que de otra manera habría sido tal vez muy difícil o imposible. De manera que entonces uno se siente artífice de una mejora social anónima, tal vez, anónima porque no lo conocen a uno, no tienen por qué conocerlo, ¿verdad? Pero con sus decisiones uno, la Junta se vuelve hasta un instrumento útil de la sociedad. Decías hace un rato, don Danilo, que Argentina y Costa Rica se quedan de lado. ¿Esa experiencia tuya habría alguna manera de, comillas, reexportarla, o sencillamente son dos realidades que van por caminos diferentes? Te puedo contar el caso de Costa Rica, digamos, mi impresión de Costa Rica, ¿verdad? Sí. Ya estuve casi 6 años en una institución que hasta hoy en día viene haciendo el esfuerzo de desarrollar metodologías realmente de microfinanzas. Me parece que Costa Rica requiere una adaptación importante porque nuestro país vive una realidad económica y una estructura productiva diferente a los otros países, y ha tenido un desarrollo económico diferente. El simple hecho de que somos una economía mucho menos agrícola y más de servicios, eso ya te plantea un reto. Me parece que sí, me parece que hay espacio para cierto tipo de instituciones que logren llegar a esta clase de usuarios de servicios de microfinanzas. Por un lado, el sector agrícola, me parece que cada vez está el sistema financiero menos conectado con el sector agrícola. Entonces, me parece que ahí hay un potencial. Ahora, ahí el tamaño promedio de ciertos cultivos en Costa Rica es en promedio más alto que el que uno ve en Nicaragua. Y entonces, en una buena cantidad de las explotaciones, los bancos pueden acceder. Pero sigue quedando ahí en la base una gran cantidad de explotaciones en las que se podrían hacer microfinanzas, con créditos adecuados a sus necesidades. Un crédito típico en Nicaragua de $1,000, en Costa Rica posiblemente no te da para mucho más que eso, ¿verdad? No te da para más. Entonces hay que pensar en unas microfinanzas más tipo $5,000, $6,000 de crédito para que funcione. Además, somos una economía donde es caro producir, la mano de obra es costosa. Un país carísimo, Costa Rica. Y entonces posiblemente lo que hemos conversado es que las microfinanzas en Costa Rica tendrían que tener un componente tecnológico muy, muy intensivo. Tienen que ser muy intensivas en tecnología, de manera que mucho se pueda hacer en el celular o en una tablet con una conexión a internet, de manera que entonces los tiempos
que el oficial de crédito te consumen en un cliente sean los mínimos posibles, y casi que lo puedas resolver todo a través de transmisión de datos vía internet, transferencias. Dominicana tiene una experiencia muy interesante donde, más allá de que pues, la pobreza es mayor que en Costa Rica, el oficial de crédito te imprime en una impresora portátil el pagaré, ahí mismo en tu comercio lo firmás, se lo lleva a la persona y vía transferencia te depositan más tarde. O sea, en cuestión de media hora te pueden dar el crédito de $700, $500, pero bueno, es que en Dominicana puedes hacer mucho con $700. En Costa Rica no es tan frecuente eso, pero el futuro posiblemente de las microfinanzas en Costa Rica está asociado a un uso intensivo de la tecnología. ¿Qué tal en dos minutos, don Danilo, el chico o la chica que, comillas, en el garaje de la casa empieza a jugar con cosas de internet y desarrolla algún producto? ¿Podrían jugar las microfinanzas en Costa Rica algún? Sospecho que esos chicos existen en Costa Rica. La pregunta es si a ellos les interesa más que divertirse, crear una empresa e involucrarse, o no sé. Ahí estás planteando uno de los desafíos más grandes que tienen las microfinanzas en general, y es el emprendedor, el nuevo empresario, ¿verdad? Cuando yo voy a tu verdulería en el barrio, pero ya sé que tenés 10 años de estar ahí, o sos un sastre, tenés 15 años de ser sastre, ya hay un récord de información que me permite deducir qué tan probable buena paga sos. Pero si es un muchacho en el garaje, las asimetrías, llamaríamos, ¿verdad?, los economistas, la dificultad para saber qué tan probablemente buen pagador sos, son muy grandes. Y entonces, incluso las microfinanzas van a tener problemas de poderle dar crédito a esta persona. A la señora que necesita dos vaquitas, pero tiene 20 años de estar en eso, se lo doy sin ningún problema. Entonces, ese es un reto, ese es un desafío para todas las microfinanzas. En un minuto, la última conclusión para las amigas y amigos. Me parece que tenemos que, en materia de microfinanzas, ver en Costa Rica con humildad que nos falta mucho para aprender y que sí se puede hacer mucho en microfinanzas en Costa Rica. No hay espacio para 10, 15 instituciones, probablemente para dos instituciones sólidas, fuertes, pero el sector agrícola es uno, y acabas de mencionar uno, el sector de nuevos emprendimientos, emprendimientos en servicios, en tecnología, me parece que es el otro gran rubro. Estupendo, y a las amigas y amigos los invitamos a que en los mismos tiempos y circunstancias o en otras nos acompañen la próxima semana, y quédense con Canal UCR, donde con los impuestos que ustedes y otros tributan, hacemos la televisión que ustedes se merecen. Gracias, Daniel. Mucho gusto. We'll be right back.